Hola nuevamente. En esta segunda parte vamos a empezar con la edición de video en Kden Live. Entonces vamos a recordar lo que ya tenemos hecho. Abrimos la ventana, el explorador de carpetas. Nos vamos a carpeta personal, estamos en Ubuntu, ¿no? Y bueno, como recordarán, al tener instalado Kden Live, también tengo la carpeta que donde se guardan todos los archivos cuando usted va guardando automáticamente el proyecto. En este caso, yo anteriormente ya creé una carpeta, ya tengo creado una carpeta con el nombre Londres. Y además, si se acuerdan, también casi al final del video de la parte 1, yo ya acabé de crear el archivo con el proyecto. Es decir, aquí está el proyecto que debo continuar con la edición. Ahora, en este tiempo que no hemos estado viéndonos, ya tengo los archivos de audio, tengo los archivos de imágenes y también tengo dos videos. Lo que hoy vamos a hacer es editar, poner todo esto en Kden Live para luego renderizar. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Pues bueno, como ya tengo el archivo creado, este es el archivo de Kden Live, le voy a dar doble clic, escojo la opción que dice abrir con y escojo Kden Live, por supuesto. Ahí vamos a esperar un rato porque se demora un poquito. Sí. Ok, ya tenemos. Este es el archivo de Londres. Ahora, hay bastantes formas de importar el archivo, ¿no? Bastantes formas de importar el archivo. Lo que vamos a hacer ahora es importar. En este caso sería importar todos los archivos con los que voy a trabajar. Entonces voy a dar clic en esta opción donde dice añadir o add clip. Al dar clic eso, ahí, al dar clic en esa opción, tengo que buscar la carpeta donde tengo la información. No se olviden, en mi caso está en la carpeta principal. Ahí busco Kden Live, Londres, y aquí está. Primero voy a descargar los dos videos, ¿sí? Como pueden ver, son los dos videos. Ya los tengo aquí los dos. Vamos otra vez a abrir los clips. Ahora en cambio, voy a retroceder. Vamos a descargar las tres imágenes. Perdón, vamos a importar las tres imágenes. Bueno, ya tengo importado. Ahora vamos a agregar. Bueno, ese botoncito es para retroceder a una carpeta anterior, ¿no? Ahora voy a retroceder. Voy a trabajar solo con este archivo, ¿ya? Música de fondo. Listo, como ustedes pueden apreciar, aquí ya tengo todo esto. Ok, muy bien. Entonces, a mis estudiantes yo, bueno, esto es parte de un trabajo que están haciendo mis alumnos. Bueno, ellos primero tenían que insertar un video, ¿no? El video promocional de la institución educativa. ¿Ya? Entonces ese es el intro. No sé. Ya, bueno, ya está. Ya, corremos esto. Bien, aquí está. ¿Ya? Como ustedes pueden ver, esta es la línea de tiempo donde me voy a dar cuenta cuando cuánto va avanzando la edición y qué espacio o cuántos minutos se van aumentando. En cuántos minutos voy a terminar mi proyecto. Entonces aquí está la línea de tiempo indicando en minutos, segundos. ¿Sí? Ya. Bien, entonces. Ahora, ahí se ve un poco. Está pequeño, está muy comprimido. Así que para aumentar el zoom, por decirlo así, lo que tenemos que presionar es control y mover el scroll bar, el botón del mouse. Ya, esa de ahí. ¿Ya? Ok. Bien. Luego de esto, ya. Vamos a poner imágenes. En mi caso voy a poner estas imágenes. Miren. Esta. Voy a poner esta otra. ¿Ya? Y esa tengo aquí otra imagen. ¿Ya? Bien. Tengo otra imagen ahí. Y como pueden ver, yo me voy a cansar viendo esa imagen. Por lo tanto, vamos a reducir el tiempo de duración de la presentación de la imagen. En este caso, de esta manera nosotros podemos aumentar el tiempo que voy a demorar
en la línea de tiempo solo en esta imagen, así que ahí se puede recortar. Vamos a ver. Ya, está bien, está bien. Igual, así mismo vamos a trabajar con estas imágenes. Bueno, ahora estamos aprendiendo solo una edición básica, ¿sí? Como cuando ustedes en Windows aprenden el Movie Maker. En este caso, estamos aprendiendo en el famoso CadenLive. ¿Ya? Listo, pero está muy callado esto. ¿Qué hacemos, no? ¿Qué hacemos? Está muy callado. Bueno, entonces, para que no esté muy callado, bueno, lo que voy a hacer es que al final voy a dejar esta imagen para que se termine ya. ¿Ya? Así que voy a introducir otro video. Me parece que es esta de acá. Sí, justo este es un video. Es un lindo video. ¿Ya? Voy a reducir el tamaño. ¿Ya? Luego le voy a poner eso de acá. Ahora vamos a agregar el audio. ¿Ya? Ahora vamos a agregar el audio. Ok. De esta manera, miren, aquí está. Agregamos el audio. Ahora, ¿qué pasa? Miren, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Miren, como ustedes pueden ver, este es un video, como todo video, en la mayoría de veces el video tiene pequeñas imágenes, también música, audio o audio, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a dividir el clip de video con el clip de audio? Entonces, por ejemplo, aquí están agrupados. Entonces, ¿cómo hago esto? ¿Cómo divido para que solo se escuche el fondo que he puesto? Porque aquí, por ejemplo, si yo le pongo justo aquí, no se va a entender bien. Entonces, miren lo que voy a hacer. Doy clic derecho y aquí donde dice clip audio, entonces voy a escoger esa opción, ¿sí? ¿Ya? Entonces, este audio lo que ha hecho ahora es separarse de las líneas de tiempo, ¿sí? De las pistas, perdón. Esto se llaman pistas, ¿sí? Entonces, lo que he acabado de hacer es separar el video con el audio. Ahora, miren, como ustedes pueden ver, espérenme un ratito, voy a quitar esto, voy a ponerle más acá, miren. Pero ¿qué pasa? Yo quiero quitar el audio. ¿Cómo hago para quitar el audio? Ahora, la forma como podemos quitar el audio es de esta manera, miren. Es de esta manera. Ya. Selecciono el video con el audio, doy clic derecho y escojo la opción que dice Uncropped Clip. ¿Ya? Ahí sí, miren. Ahí sí, yo ya tengo separado audio y video. Y esto ya puedo borrarle. Listo. Bien. ¿Ya? Listo. Vamos a reducir el tamaño. Y ya, ahora, ¿qué estoy haciendo ahí? ¿Qué estoy haciendo aquí? El problema es que generalmente cuando nosotros ya terminamos algo, tenemos que hacer que el audio también vaya bajando el volumen, ¿cierto? Entonces, por eso me pongo en esta parte superior, ¿sí? Aquí. Y hago esto, mira. ¿Ya? Entonces, esto me permite reducir o que se vaya reduciendo el video. ¿Ya? Listo. Ahora, una vez que termino esto, bueno, hay muchas cosas por hacer, pero por motivos de tiempo, no voy a poder explicarles mucho. Pero sí les voy a decir algo. Por ejemplo, vamos a aprender las transiciones. ¿Para qué? Para que el cambio de frama o el cambio de imágenes no sea muy brusco, puedo utilizar el famoso la famosa opción transición. La transición son los efectos que me permiten utilizar efectos para... Son los efectos que me permiten utilizar efectos entre el cambio de dos videos o imágenes. En este caso, vamos a aumentar el zoom para que vean. Aquí, para ponerle justo en esta parte. Entre el primer video y la imagen. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Miren, nos ponemos en esta parte, justo ahí, ¿ya? Y damos clic en ADD Transitions, perdón. ¿Ya? Y aquí escogemos cualquiera, la que nosotros queramos, ¿sí? Voy a poner slide, a ver cómo vamos, ¿ya? Vamos a ver cómo nos queda, ¿ya? Acá podemos ver cómo nos está quedando. Ya, se ve bien. Entonces, vamos a ver otro.
de otro. Disolver, vamos a ver cómo está la disolvencia, ¿ya? Ya, ahí está. Esto podemos moverle también, ¿no? Ya, ahora vamos a añadir otra vez transiciones. Pues pueden escoger la que ustedes quieran, ¿ya? Que ustedes quieran. Que ustedes quieran. Bueno, y ahora vamos a suponer que hemos editado todo lo que queríamos hacer y necesitamos únicamente terminar. Ahora, esta imagen es muy llamativa del Londres, así que voy a aumentar el tamaño, el espacio de tiempo de reproducción. Ahora, también a medida que se va bajando los niveles de volumen del audio, quiero que también se vaya oscureciendo, se vaya disolviendo. También utilizo esta opción para realizar el mismo efecto, ¿sí? Nos quedaría de esta manera. Y eso es todo. No vamos a poder aprender muchas cosas, por favor. Si ustedes quieren poner títulos, por ejemplo, ya vamos a... Bueno, una vez que ya estemos en esta parte... Una vez que ya estemos en esta parte, nosotros obviamente podemos trabajar con toda confianza, conocer nuevos efectos, agregarle efectos, sí, no solo transiciones, agregarle efectos a los clips, a los clips de video, ¿ya? Bueno, vamos a suponer que ya terminamos, ¿no? Que ya terminamos. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto, para convertir en un video y que eso se pueda reproducir? Y que eso se pueda reproducir en cualquier reproductor multimedia. Mira, hay opciones ahora. La forma de realizar esto, o el nombre que le dan para empaquetar en un solo archivo y luego reproducir en cualquier reproductor de video, se le llaman renderizar. En inglés es render. En este caso le ponen render, ¿ya? Entonces, en este botoncito le damos clic para nosotros. Ok, entonces vamos a renderizar. ¿Ya? Clic en este botoncito. Como voy a subir a YouTube, por ejemplo, ¿no? Como voy a subir a YouTube, escogeré MP3. Escojo la primera opción. La segunda también, como ustedes quieran. ¿Sí? Y agrego información aquí. Yo le voy a llamar... El nombre de este video se llama Londres Reportaje. ¿Ya? Y... ¿Dónde se va a guardar? Perdón, ¿dónde se va a guardar este archivo? Así que este archivo se va a guardar en videos. ¿Sí? Ok. El nombre del archivo se llama Londres. ¿Sí? Ok. Ya. Así debe quedar. Ahora, una vez terminado todo esto, vamos a renderizar el proyecto. Y esperamos hasta que se termine de renderizar el trabajo. Entonces, el archivo que estamos renderizando lo vamos a encontrar aquí, en esta, Londres MP4. Señoras y señores, por favor, me disculpan algún tipo de dialecto que me haya salido. El problema es que estoy realizando sin preparación ni regrabados. ¿Sí? Gracias, que tengan un buen día, tarde, noche.